Tres testigos dieron cuenta de la estrategia fujimorista para convencerlos de firmar los recibos de supuestos aportes hechos para la campaña de Fuerza 2011. Se decía que venía el chavismo a Perú y había que apoyar con firmas para que no salga. No queríamos que salga Ollanta Humala, entonces le di mi aprobación para que utilice mi nombre para poder contrarrestar ese tema político. ¿A quién se está refiriendo? Al señor Yoshiyama. Figurar como que estuviéramos aportando para la campaña, un aporte, ¿no? Pero para otro presidente que figura un aporte que era mucho mayor. Estos tres testigos admitieron haber firmado un documento entregado por los contactos de los fujimoristas. Sin embargo, no llenaron los otros datos del recibo ni el monto total que supuestamente simularían aportar. En estos recibos mostrados por la fiscalía se ven los montos de $20,000, $8,694 y $5,000 que supuestamente aportaron Guillermo, Carlos y Mavi respectivamente. Solamente la firma. Solamente puse yo Carlos Terrones, algo, no recuerdo los detalles, pero era mi firma. Estas personas tampoco participaron de los cócteles y otros eventos realizados por Fuerza 2011 para simular las supuestas aportaciones. Participó en cócteles en el contexto de la campaña del año 2011 para el partido político Fuerza Popular. No. Por otro lado, estos testigos también revelaron que en medio de las investigaciones de la Fiscalía a Keiko Fujimori y la cúpula del partido Fuerza Popular, unos abogados se comunicaron con ellos para admitir ante el Ministerio Público haber realizado los supuestos aportes. Y abordado por personas, ¿no?, que nunca lo había visto. Incluso ella misma entró conmigo a la declaración, que tú tienes que decir que estás aportado, que decía, tú ganas bien, no va a haber problema, y que necesitaste, mira, acá está todo eso. Esta persona tenía el folder con todos los documentos y me sorprendió bastante, ¿no? Créeme que me asusté bastante. O sea, incluso entré con ella a dar mi declaración. La persona que me interrogó le dijo ya que por favor no hable mucho, no hable tanto porque ella me interrumpía varias veces, ¿no? Luego ya me asesoré con un abogado y me dijo cómo había hecho eso, sino tenía que decir la verdad. Mavi Kutsuma admitió que su declaración ante la fiscalía en ese periodo fue parte de una estrategia legal. Todo lo que está escrito ahí es solamente para para los papeles, ¿no? Porque realmente todo fue conversado. Estos son solo tres testimonios de una primera lista de 13 testigos que han admitido simular falsas aportaciones a la campaña de Fuerza 2011. Para más información sobre el caso Cócteles, sigue las redes de Huayca.